Ahora me gustaría que cada uno de vosotros digáis una virtud de vuestro compañero. O sea, os podéis poner de acuerdo entre vosotros y decidir qué virtud tiene cada uno de vosotros, ¿vale? Vamos a empezar mismamente por Ion JP. ¿Cuál es la virtud de Ed? ¿Qué pensáis? A ver, yo propongo una, ¿vale? Y es que en los momentos serios es la persona más profesional del mundo, pero en tiempo de ocio es como el tío más loco y mejor amigo que puedes tener. ¿Estáis de acuerdo todos? Me gusta. Aceptable. Notable, Aceptable. bueno, notable. Y ahora vamos a pasar. La de Benihú, ¿cuál es? Yo creo que cuando algo quiere, pues trabaja a muerte para conseguirlo. Y lo mismo que me ha dicho conmigo, que con el tiempo de ocio, pues la verdad que es una gran persona y un gran amigo. Bonitas palabras. ¿Estáis de acuerdo todos también? Yo sí, 100%. La O sea, da mucho virtud, yo que virtud de llevo venir para soy... mí. Habla. Sí. Nada, a ver, yo soy el que lleva trabajando más con él. La verdad que es con las personas que más feliz me ha hecho trabajar desde que estoy en este mundo. Para mí, Benny es una persona que sabe escuchar, que si tienes problemas, intenta ayudar en todo. Es una buena persona. Y Y lloro. ahora, Rubén, ¿en qué se caracteriza? ¿En qué destaca? Estaríamos todos de acuerdo en que es el demonio, ¿no? No, no, Cuchi, no, Cuchi. Tirando la Vale, la puñalada en guardo. llamada, ¿eh? La guardo. No, 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 no. Pero Yo creo bueno, que la no, no, palabra no. que caracteriza a Rubén, yo creo que sería ambición. Ambición y. No sé. Yo diría ambición y talento. Eso es también, Lo ambición y lleva. talento, pero puro. O sea, A no. ver, a mí se me viene algo más como la palabra de corazón puro, porque es un chaval, o sea, como que muchas veces te vacila y tal, pero que luego tú estás con él y es un chaval como que muy majete, ¿sabes? Como que no tiene maldad, más allá de, pues yo qué sé, picarte en un momento puntual, pero es eso, no sé, un chico de corazón puro, no sé, demasiado Te amigable, amable, quiero. no sé. Ah. Y ya para finalizar, ¿en qué consideráis que destaca Cuchicu? Yo también considero una persona muy trabajadora, igual que Benny, que si quiere conseguir pues, algún objetivo, pues trabaja muy duro para conseguirlo. Y también pues, muy buena persona con la que se puede hablar y no sé, pasarlo muy bien. Sí, o sea, yo creo que es como el apoyo emocional, como que veo a Cuchi como una persona muy empática y que te puede entender bastante en ciertos momentos que igual, pues yo qué sé, quieren, ¿no? Que alguien te haga un poco de casito porque estés mal o lo que sea. Y no sé, yo la verdad que, o sea, literalmente desde que llevo en Team Queso hasta que ahora ha terminado esta CRL, o sea, llevo compartiendo equipo con él y, o sea, él es la única persona que ha perdurado hasta ahora y es por algo, y es que es porque es una persona que yo qué sé, se hace de querer de buena gente, más o menos. Oh, Mira, tampoco bueno, tanto, todos habéis tenido buenas palabras entre todos. Yo creo que habéis aprovechado para deciros cosas que nunca antes os habíais dicho, pero mira, ahí están.